Ay, Dios. Papá de papá. ¿Qué haces, amor? Nada, aquí. No dejo mis lentes. ¿Te presto los míos? No puedo ni ver. ¿Mejor? Sí. Aquí estamos ahorita en un parquecito que está exactamente en la calle Tercera. En la cuarta. Bueno, eso que ustedes ven ahí es la biblioteca, que está por la Orange. La biblioteca, a espaldas de la biblioteca está este parquecito bien curadita. Ayer lo miré que fuimos al reciclaje. ¡Épale! Ayer lo miré que fuimos al reciclaje y se me hizo bonito. ¿Por qué? Porque tiene ese jueguito. De pie, muchos niños han caído. A punto de caer, no estuve. Y tumbé al día, mi carrito no lo grabó. O sea, apagué la cámara, en cuanto apagué la cámara, Ian se cayó. Bien curada, guapi, se revolcó en el piso. Pero como si fuera. Para video, para mandarlos a los Funny videos. Hasta en cámara lenta, yo le vi que se quedó así como que no, está dando vueltas así. Pero miren qué cura está esta resbaladilla. Miren, este niño va a aventarse por esta resbaladilla que no tiene nada. Oh, bueno, tiene piel embarrada. Tienes que tener pantalón Pero mira, si esta niña lo arma. Es que te vas para el medio, pues es como para estar con las piernas abiertas y la espalda derecha. La espalda derecha, mira con qué miedo. Yo no la arma. ¿En qué curada está ese? Uno conoce a estas que están así como que pues, siempre, ¿no? Como de siempre. Pero cuando miré ese, lo miré un niño que se aventó bien macho, bien curada. No, estuvo. Elian, ¿cómo se quiso aventar? Ah, sí, ah, rico. En Snapchat. Puse. Ay, ese día. Se aventó y cayó para la mitad. Le digo, no, él no hubiera azotado directamente al piso si no hubiera estado a Carlitos con él ayudándole. Ya sé. Pero este parquecito está muy bonito. Está muy curada y se lo recomendamos por si quieren venir a el nombre porque todos los tirar un piqueniqui. Les digo el nombre del parquecito. Aquí está el nombre, vamos a verlo. Dame niños por acá. Y este es un rain garden, o sea que este jardín se alimenta con agua de lluvia que pasa por este laguito, me imagino, este laguito. El rain garden. Que este es un jardín, papi, este es un jardín que se alimenta por medio del agua, o sea, está diseñado para que por este arroyito, la agua que pase por este arroyito sea consumida por las plantas que están alrededor de aquí. ¿Verdad, no? Eso yo ya lo sabía, como que ya me... Ok, entonces vamos a ir jugando. Les digo que de que estás andando muy melancólico con eso de la edad. Como ya vas a cumplir 31. Quiere volverse a sentir niño otra vez. Yo me caigo en esto. Carlitos jugando con el Ian. Con lo que le gusta a Carlitos estarse dando vueltas y mareando, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está. O sea, que uno salga volando y los quiero ver. Nietzsche ya se fue a subir a aquella rueda otra vez. ¡Suelo! Y como Michelle quiere. ¿Te rajaste? ¡Ey! ¡Súbela! No se animó a subirse el papá con la niña. Es que la Kichi no puede porque trae falda. Súbete con ella. Ya sí, amor. Súbete una vez tú y luego te subes con ella. Pero primero cálale tú. A ver si puedes. Cálale tú primero, amor.
Ya aquí llevamos nosotros como tres rondas de niños que van y vienen, van y vienen. Ya también nosotros vamos a ir en un ratito más. Ya salimos del parque con chantajes. ¿Con chantajes? Sí, porque ellos no se querían venir del parque y les dije a Hichel que... En la iglesia. Que si quería ir a la tienda de Halloween, en la Halloween Store. Halloween. Y ya le gustó. Halloween. Halloween Store. Y dijo que sí. Entonces ya rápido agarraron sus patines, suben al carro y te vamos a ir. A la que vamos a ir está en la calle Broadway y H, en una placita que está ahí. Ahí me da poquito miedo a Halloween Store, pero más o menos me gusta. A mí me gusta mucho miedo. Le gusta mucho miedo. Vamos a ir a ver, yo quiero... Estamos planeando, ya tiene tiempo que estamos planeando para el zombie walk. Irnos maquillados como de zombies, pero como art pop, ¿verdad? Se llama art pop. Y pues queremos colores llamativos, pintura para el maquillaje, pues para la cara y para el cuerpo. Pero que sea buena, no esa que cuesta $1 el botecito de pintura, porque es la que generalmente he comprado y como que está un poco batallosa para trabajarla. Se sigue levantando la quicha y se le va su papel. Entonces queremos ir a buscar otra que sea como de mejor calidad y que se queden por más tiempo. Y es lo que vamos a ir a ver si hay algo así por el estilo. Y pues mira, que nos encanta, a mí me gusta mucho Halloween. Halloween, Halloween. Porque así no me preocupo y si salgo así en la calle greñuda y desmaquillada, es Halloween. No tengo Kleenex, papi. Se llama Halloween Express, no Halloween Store. ¿Dónde está? Ah, no, la habían cambiado de lugar, no, ya no está aquí en la esquina. Next Building. Está más por allá. Me acordé, mira, está la flechita. Ya no está aquí en la pura esquina, antes estaba aquí. Ah, sí, porque mira, dice Halloween Express Entrance y dice entrada hasta allá. Aquí está. Entonces está, no en la Broadway, ya está en la pura H. Ahí está, mira. Créeme, mijo, tu mamá está más emocionada que tú. Está súper. No se vea asustadito. ¡Ay, un árbol! Un esqueleto. Y aquí se aire acondicionado. ¡Ay! ¿Qué se ríen? Ya venimos, ya nos empapamos de ideas y de precios, principalmente. Y ya vamos de salida. Pero si están interesados en buscar algún disfraz para este Halloween que va a caer en domingo, o cosas para el zombie walk, que tienen todos los maquillajes para que hagan sus efectos. Acá está el látex, pinturas. Sombreros. Y le quichito asustado. Así les recomendamos que vengan a ver esta tienda. Halloween Express. Para acá, pues dale para acá. Ya traemos nuestros Redbox. Y aquí estamos en el 7-Eleven. A comprar unas botanitas para. ¿Esto también?
en la tarde ve la movie. En la casita. Ay, mira, es so cute. Una tirachita. Ah, compra una pequeñita para su comida, que no tanto. Sí, pero no. Ay, por los que tienen frío, ¿cómo les gustaría quedarse ahí adentro? Ay, yo. Los que tienen un poquito de calor. Y vamos a agarrar unas papitas enchilosas. ¿Tienen enchilosas? Sí. ¿Extra flaming pasta? No, estas, mira. ¿Unas fries de esas? Unas fries. Ah, sí, porque no enchilan tanto. Listo, ya llevamos. Listo. Entonces, ¿tú no llevas algo para ti? No, no te voy a dar las mías, ¿eh? Los pobretones ya son clásicos. Dicen que puedes prender una fogata con esos. ¿Será cierto? Una vez lo hicimos con un cheto. Ah, esos son para mí entonces. Ay Dios, taquis, taquis. ¿Agárralos? Bueno, pues ya. Que si te hago que la pienses y luego estás en la casa. Ay, es que no. Quería unos taquis. Puro cochinero. ¿Dar una cerveza? ¿Dar una cerveza? Una papita para. Acabamos de terminar de comer caldito de res. Estamos viendo la película ahorita de The Jungle Book, el libro de la selva. Y como ya comimos, llegó la hora del snack. Carlitos se apoderó de todo el snack. Yo soy el repartidor. Espérate, espérate. Estamos tirados aquí en el sillón, a gusto. Esa de la Kitchen New. Acá comió Hachiro. Y aquí te agarras Hachiro, Celiantoritos y yo unos los super mega taquis. Para ver las otras dos películas. Esta, Libro de la Selva, la otra es la de. Como de magia. Y la otra se llama I Am Grant, que será John Travolta. Vamos a ver esas películas ahorita ya. Hazte un vasito para que la chica diga así. Está bien así. Y que nos quedamos dormidos mientras mirábamos la película, la segunda. Carito, usted está dormido. Yo ya me levanté, aunque no quería. Pero tengo que doblar esa ropa que lavé la otra vez. Y no la había acomodado, así que lo voy a hacer una vez porque no quiero estar mañana a las carreras con los niños que hay a la escuela y buscando ropa y toda arrugada. Entonces te voy a poner a acomodar la ropa porque mañana, oh my God, mañana tengo mi examen de manejo. Y además no se me tiene silla toda asustada, preocupada. Quiero pasar ya ese examen. Si ustedes saben, ya una vez lo hice y no lo pasé simplemente porque al dar mi vuelta a la derecha no revisaba así como que sobre mi hombro y no me pegaba tanto a la banqueta. Y pues de esto ya han pasado creo que 2 meses, si no es que más. Pero bueno, me voy a poner a recoger esa ropa para después meter a bañar a los niños y nos vamos a empezar a listar para mañana. Y ya que se acuesten los niños, pues vamos a ver Carlitos y yo las películas otra vez. Porque se mira que estaba muy interesante, solamente que nos ganó el sueño. Ya tengo estos chamaquitos cenando, empijamados y bañados. Están cenando avenita Quaker de la de sobre instantánea. Y ya despertó el bello durmiente. No, es decir, a dormir porque ya mañana hay clases. Ahorita ya los tengo todos listos. Vamos a mandarles saludos a todos los que nos comentaron hasta el día de hoy. Un saludo para Head 12, que nos manda a decir buen día. Lindo día, bello blog. Desde Canadá. Canadá. Saludos para Head 12. También tenemos un saludo para Diana y su familia, que también nos dejó un comentario. Y sí, los niños crecen demasiado rápido. Y también un saludo muy especial para Minnesota. Para Isaac Ruiz de Vlog Oficial, que también nos manda saludos. Y un saludo muy grande para Brisa.
Saludo para todos ustedes que nos comentaron en el blog del día de ayer. Si quieren tener también ustedes, mandar saludos, pueden dejándonos aquí abajo en los comentarios y aparecerán en el siguiente blog. Sí. ¿Qué tal, qué tal? Estamos muy oscuros, me cansé, y borrosos. Entonces, este blog llegó hasta aquí, ya nos vamos a despedir. Mandando a dormir a los niños, vamos a ver las películas ahora. Las películas de seriedad que ocupamos tener un poquito más de tiempo para escuchar. Uh-huh. Ponerles atención. Ponerles atención, porque esos niños no nos dejan escuchar. Como ni siquiera nos dejan hablar. Pero sí, ya, así que ya ahí nos vamos a perder, porque después de ahí directito a la Mimi. Muchas gracias por ver nuestros blogs. Si llegaron a este punto del blog, por favor regálanos un like, que nos ayuda mucho. Y compártanlo con sus amigos. Y déjenos sus saluditos para nosotros saludarlos a ustedes. ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Porque ya son las 8 de la noche y el video de ayer lleva 80 vistas y estamos muy felices. Nos vemos. Y denle like a los videos de la Midnight que a veces mi mami le hace para la Midnight. En el Snapchat, vayan a Snapchat y díganle, vengo de YouTube. Miau. Y dejen gatitos felices. Yay. ¿Ya tienes Snapchat? Bueno. ¿Dónde? Está curada. Bye. No, déjenla.